Hola leyendas y futuras leyendas. Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden dejar su like, suscribirse, darle a la campanita, comentar lo que se les apetezca, que estaré respondiendo a todos los comentarios. También no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de WhatsApp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los videos. Dicho esto, comencemos. El día de hoy les traigo estos combates gracias a nuestro amigo el rockero, muchísimas pero muchísimas gracias, que nos trae un equipo sin legendarios. Así es, en la Liga Master a nivel 50, sin legendarios. Nada que Dialga, nada que Giratina, nada, nada. Aquí nos vamos a enfocar solamente en Pokémones que sean normalitos. En este caso el Snorlax es Shundo, es un 100% a nivel 50. Uf, está muy muy guapote la verdad. Está muy guapote y es demasiado tanque, si se dan cuenta. Te tanquea absolutamente todo. Aquí lo que vamos a lanzar es el golpe cuerpo, que lo spameamos demasiado rápido. No lo cargamos hasta el excelente, pero de todas maneras el oponente se cubrió. Y sacamos acá Togekiss y dejamos a manos todo, todo, todo de nuestro señor Topo. Veamos qué Pokémones tiene atrás. Aquí lo que vamos a hacer es un básico, dos básicos. Y cambiamos de inmediato al señor Topo. Claro, tenía un Togekiss. El oponente está obligado a cambiar y tenía un Zacian, un doble hada. Claro, pero Zacian es muy bueno, la verdad. Lo que vamos a hacer aquí es lanzar el taladradora, primer taladradora, y vamos a ejercer presión con el segundo taladradora para que el oponente gaste su último escudo, porque no creo que se quiera encerrar con el señor Topo, claro que sí, y aquí dejamos pasar todo. Si es un Carantoña lo resistimos, si es a bocajarro, que es lo más probable, en efecto, a bocajarro se va a debufear la defensa y pues los encantos de Togekiss van a reventar absolutamente todo. Como les dije, el equipo es sin Pokémones legendarios, solo XL normalitos, tanto es el Togekiss, tanto es el Snorlax y el Excadrill, que el señor Topo, si se dan cuenta, no es el 100%, nuestro amigo no lo lleva el 100%, es un Pokémon con suerte que tuvo, es un 98 creo. Pero de todas maneras le rinde brutalmente y no tiene nada que envidiarle a los Pokémones 100% que hay por ahí. Vamos, terminamos por hacerlo a básicos, esto es muy pero muy bueno. Veamos contra quién se va a enfrentar nuestro amigo. Ahora, a ver, aquí es un lead bueno, es un, bueno, bueno tampoco, si nos baitea y nos tira el bola sombra es un F para nosotros. Pero aquí saca el oponente a su Togekiss y vemos claramente cómo se nos cuela un básico, pero el oponente tiene menos PC que nosotros. Así que lo que digo es, escudamos esto y terminamos por basiquearlo. Vamos a terminar por basiquearlo. Vamos, escudamos eso de ahí y basiqueamos. En efecto, él va a caer primero y ganamos la ventaja del cambio. ¿Por qué no sacaste al señor Topo cuando lo tenías? Por la sencilla razón, gente, que puede tener otro acero atrás, ya que es una estrategia buena que se suele usar. Un acero para defender a... ahí a nuestro, al poderosísimo Giratina. Y aquí va a lanzar el viento hacia agua. Eso significa que no tiene una respuesta clara, la verdad. Vamos a lanzar el back to back de fuerza bruta. Y esto es F por el oponente porque tenía un Pokémon tipo acero atrás. Primer fuerza bruta que encaja de lleno. Segundo fuerza bruta que vamos a lanzar. Esta vez tiene que escudarlo sí o sí, o estaría a rango de básicos. En este caso escudó y teníamos a Excadrill, que de un taladradora es F para el oponente, ya que tenía atrás un Giratina y no tenía el pulso dragón, porque quedan muy encerrados con Snorlax. Aquí un lead perfecto. Cambia, aquí les digo, esa es una estrategia que suelen usar todos, el doble acero, pero con el poderosísimo Dialga. ¿Por qué? Porque sacan a Dialga como sacrificio, pero Dialga le hace mucho frente a Togekiss. Y bueno, aquí si se dan cuenta lo que vamos a hacer es intentar recuperar la ventaja del cambio. No lo sé la verdad, puede que sí, puede que no. Nos va a tirar otro cabeza de hierro, lo dejamos pasar. Prácticamente tenemos el back to back. Veamos, prácticamente tenemos el back to back de golpe cuerpo. Vamos a lanzar el golpe cuerpo de una vez por todas. Golpe cuerpo que el oponente te tiene que escudárselo y nos mata, nos derrota. Bueno, preciosos, tenemos que sacar aquí el poderosísimo Togekiss. Pudimos haber sacado al señor Topo. Los perros ladran afuera. Ya es costumbre en el canal que los perros ladren. Aquí lo que va a sacar es un Pokémon tipo acero. Claro, tenía el doble acero, como les dije, gente. El doble acero es muy, muy bueno. Aquí se cubre, no tiene escudos. Nosotros tenemos los dos escudos ahí por delante. Lo que vamos a hacer aquí... ojo que ese Melmetal no tiene energía. Apenas vio al señor Topo, se fue. Vamos a lanzar el taladradora de una vez por todas y lanzamos el segundo taladradora para dejarlo prácticamente morido y a rango de básicos. Vamos, el taladradora que encaja y tenemos que basiquearlo, claro que sí, tenemos que basiquearlo. Este de aquí puede ser un tierra viva. Vamos a escudarlo porque no queremos que nuestro Togekiss quede solo con ese Mel mamadísimo. Tenemos ya la energía suficiente
suficiente para un taladradora. Lanzamos el taladradora, no se nos cuela ningún básico. El oponente está obligado a lanzar un fuerza bruta, porque una avalancha a ese rango de vida no nos debilita. Y lanzamos el segundo taladradora, que esto serviría para debilitarlo de una vez por todas. La verdad, muy buenas partidas de nuestro amigo el rockero. Veamos que si es un 5-0 o es un 4-1, 3-2. Sucede de corrido, gente, ya lo saben. Aquí lo que vamos con Palkia. Uf, qué buen lead. Vamos, pero aquí se nos complica, gente. Si se dan cuenta, nos cambia el señor Topo. Y el señor Topo ya nos dio 20.000 básicos. Sacamos al poderosísimo Snorlax. Y veamos qué podemos hacer. No es que podamos hacer mucho tampoco aquí. El señor Topo sí nos complica mucho el equipo. Siempre y cuando hagan un cambio agresivo. Y el señor Topo tenga mucha energía de lead. De inicio. Vamos, taladradora, que aquí vamos a lanzar el golpe cuerpo. Sí, golpe cuerpo para intentar baitear al oponente. Porque ese rango de vida ya estaría un golpe cuerpo. Bueno, no, un fuerza bruta, sí. Tenemos dos escudos de ventaja. Lo que vamos a hacer aquí es escudar esto. Y vamos a intentar sobrefarmear muchísimo. ¿Por qué no lanzamos? Bueno, intentamos lanzar. ¿Pero por qué no lanzamos? Porque el oponente ya tenía un taladradora listo. Y nosotros vamos a tener el back to back de fuerza bruta. El oponente tiene que escudar esto de por huevos que sí lo va a escudar, porque quiere la ventaja del cambio. Y pues llegamos antes al fuerza bruta. Eso es porque nuestro Snorlax es demasiado tanky. Te aguantó 2, 3 taladradoras. ¡Qué grande! Saca el poderosísimo Metagross. Y tenemos acá al counter directo de Metagross, que sería Excadrill. Lo que vamos a hacer es el taladradora y finiquitado, porque le va a bajar muchísima, pero muchísima vida. Está a rango de 2 encantos aproximadamente de nuestro poderosísimo Togekiss. Y recordemos que atrás tiene un Palkia. Y Palkia, al menos que tenga hidrobomba, no nos va a hacer absolutamente nada. Aquí vamos a lanzar directamente el poder pasado por si acaso nos busteamos. Y sería muy bueno bustearse en estos momentos. Lo siento un poco, gente, estoy un poco resfriado. Creo que ya se dieron cuenta del video de ayer, el video de hoy. Espero que para mañana mejore un poco más. Y aquí el oponente no tiene energía absolutamente. Damos un básico extra, destrozamos al oponente. Y veamos la última batalla, esta es la última batalla. Esto, como les dije, es un lead neutro. Y creo que es desfavorable para nosotros, porque el oponente tiene que gastar un escudo y nos termina por ganar, ¿eh? Aquí intentamos lanzar el poder pasado. Esto aquí tiene que escudar sí o sí, ¿eh? Tiene que escudar el oponente, porque no creo que se la juegue. Claro, lo escuda, pero de todas maneras nos va a ganar la ventaja de los escudos, porque ese Dialga siempre va a llegar a dos cabezas de hierro antes que nosotros lo defulminemos a básicos, a encantos. Y bueno, esta es la última batalla, estamos 4-0 todavía. Y saca al poderosísimo Kyogre. Claro, no podemos aquí no sacar al Pokémon que nos favorece, que sería Snorlax. Porque tenemos, recordemos, a un señor... nuestro amigo el rockero cambia, ¿eh? Vale. Nuestro amigo el rockero cambia. Es algo ventisco, ajo. Bueno, aquí, uf. Dime que vamos a llegar a dos fuerza bruta, por favor. O a un fuerza bruta, al menos, dime, por favorcito. No lo cargamos hasta el excelente, el oponente lo deja pasar, está loquísimo. Vamos a ligar al golpe cuerpo, what? Sí, esperemos que el golpe cuerpo se lo escude, porque sería una troleada tremenda. Golpe cuerpo, que el oponente se lo escuda, esto es muy, muy bueno. El señor Topo tiene muchísima energía, tiene dos back to back. Va a lanzar el primer avalancha y... uff, tenemos que sacar a Togekiss, sacrificarlo. No, es que tiene atrás a un Kyogre. Tenemos que sacrificar a nuestro Excadrill, esperemos que sea un avalancha. Veamos, no, taladradora, claro que sí. El oponente nos hace un cambio rápido. Uf, dime que por favor lo a básicos, muy bien. Un básico extra y terminamos por ganar, ganamos un 5-0, esto es hermoso. Vamos, precioso, si les gustó los combates no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón, bye.